Bienvenido a este video tutorial sobre el sistema ERP y CRM de Olivar. En este video veremos cómo utilizar el módulo de propuestas comerciales en Olivar. Requisitos previos. Activa el módulo Presupuestos en el menú Inicio, Configuración, Módulos. También puedes activar el módulo Presupuestos de proveedores si vas a gestionar presupuestos para proveedores. Concede permiso en el módulo Presupuestos a tus usuarios para obtener información más avanzada sobre cómo configurar los permisos de los usuarios. Puedes ver nuestro video Usuarios, grupos y permisos. Creación de una propuesta comercial. Vamos a crear una nueva propuesta comercial. Elige el cliente para el que está creando el presupuesto. Elige la duración, validez en número de días. Elige las condiciones de pago, el tipo de pago y el origen. Todos los valores de estas listas desplegables se pueden personalizar desde la configuración del módulo. Establece el plazo de entrega, el método de envío y la fecha de entrega. Si el módulo Proyectos está habilitado, también puedes seleccionar un proyecto. Elige la moneda. Introduce las notas, que serán visibles en la propuesta, así como las notas privadas, que solo serán visibles para ti. Una vez creada, la propuesta se encuentra en estado de borrador. Ahora puede empezar a agregarle la información real de producto y el precio. Añade el nombre del producto o servicio junto con una descripción. Elija una ficha de impuestos si es pertinente. Introduce el coste neto, la cantidad y cualquier descuento aplicable. Puedes agregar varios artículos a la propuesta. Utiliza la pestaña Contactos o Direcciones si deseas asignar contactos concretos a la propuesta. Esta información se puede rellenar automáticamente con los contactos predeterminados y se puede utilizar en el documento PDF o ODT generado. Utiliza la sección de archivos vinculados para agregar cualquier archivo adjunto a la propuesta. Validación y envío de la propuesta. Una vez que hayas terminado, haz clic en Validar para finalizar la propuesta y pasarla al estado abierto. Ahora, la propuesta está lista para ser enviada a su cliente o proveedor. Se utiliza una plantilla por defecto para el archivo PDF generado. Haga clic en el botón Enviar correo electrónico. Ahora puede rellenar los datos del receptor. Todos los demás detalles de la propuesta se incluyen automáticamente. Basándose en la respuesta recibida de su cliente o proveedor, puede establecer la propuesta en estado aceptado o rechazado. Propuesta comercial. Características del módulo. Utiliza el botón Clonar para crear una propuesta similar con todos los detalles rellenados, por ejemplo, para crear otra versión de la propuesta. Dependiendo de tu flujo de trabajo, puede convertir su propuesta en un pedido o directamente en una factura. Las estadísticas ofrecen una vista general de todas las propuestas comerciales enviadas a tus clientes y proveedores. Utiliza los filtros disponibles para obtener estadísticas más detalladas. Con las vistas de lista, puedes ver las propuestas en función de su estado como borrador, abierto, aceptado o firmado, que necesita ser facturado, rechazado o no firmado y facturado. Hay muchas otras características que se pueden activar desde la configuración. Además, como la mayoría de los módulos de Olivar, puedes añadir tus propios campos personalizados para describir sus propuestas y podrás exportar su base de datos de propuestas. Gracias por ver este video tutorial. Visita www.dolivar.org para obtener más información.